El gobierno del estado de Tabasco, a través de la Secretaría de Cultura, agradece a todos su interés por participar en esta tercera Semana Digital de la Economía Creativa en Tabasco. Desde 2021, que fue declarado el Año Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible por la UNESCO, la Secretaría de Cultura de Tabasco tuvo la iniciativa de generar una serie de eventos durante la primera edición de la Semana Digital de Economía Creativa, precisamente en nuestro estado, Tabasco, contando con la participación de expositores internacionales, nacionales y estatales, para impulsar la conversación sobre la importancia e impacto de la economía creativa en el desarrollo económico y social del estado de Tabasco y de la región. En esta tercera edición, que se lleva a cabo del 4 al 8 de septiembre, se plantearán las necesidades de la industria creativa y cultural, así como de los artistas emergentes del estado, generando vínculos entre los actores internacionales, nacionales y estatales. Esto para intercambiar información, mejores prácticas, servicios, apoyos y oportunidades de emprendimiento enfocado al fomento de los talentos, las ideas y la creatividad. El día de hoy contamos con la participación del licenciado Fidel Alejandro Reyes López con la interesante conferencia Comercializando el arte con responsabilidad social. Antes de cederle el uso de la voz a nuestro conferenciante, me permito dar vista de una breve semblanza de su persona. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es asesor y consultor de desarrollo empresarial en acción social empresarial en Cerecer. Es inversionista en diferentes plataformas digitales de inversión digital y tradición en el grupo TR3. Ha desarrollado programas de cultura e identidad corporativa y educación ambiental, realizando programas con medición económica, social y ambiental, logrando triplicar ingresos y ahorros en los procesos y programas que se realizan. Ha llevado a cabo cursos de certificación 3SC414 y estándar de competencias ECO 2017, diplomados en gerontología, Art for Introvert y Sistema B en certificación y consultoría. Es miembro fundador de la comunidad profesional Empresability SAS, miembro del Consejo de Vinculación Sinaloa y mentor de primera y segunda generación Incúbate MX en la Universidad Autónoma de Occidente en Sinaloa. Sin mayores preámbulos, les dejo en uso de la voz al licenciado Fidel Alejandro Reyes López. Bienvenido. Pues muchas gracias por la oportunidad, te agradezco. Muy bonita la introducción y la verdad es que es un privilegio pues estar pues el día de hoy pues participando en en esta tercera semana. Y bueno, pues uno de los temas que son muy relevantes pues es precisamente cómo a través del arte tú puedes conectar con las empresas, con las personas, pero sobre todo cómo puedes hacer sustentable el arte pues te pueda generar un estilo de vida. Y sobre todo si el arte te genera un estilo de vida y se vuelve sustentable y tú de una otra forma estás pues haciéndolo más escalable y más escalable, pues yo creo que es como lo que todos quisiéramos hacer, ¿no? O sea, vivir de algo que te apasiona, que te gusta, que te genera felicidad y por supuesto pues que te genere la cuestión económica. Entonces, voy a platicar un poquito sobre esto. Les voy aquí pasar una pequeña presentación de algo que estuve viendo que se me hace interesante y bueno, pues como habían comentado, soy consultor del Centro Mexicano para la Filantropía en México y algunos países de Centroamérica y Latinoamérica y uno de los temas que hacemos es cómo hacer rentable a la empresa desde la acción social empresarial, desde el impacto ambiental, desde el impacto de valores que tenga la empresa y del impacto social de su voluntariado. Y bueno, pues entrando en este tema específicamente, pues como ustedes saben, uno de los temas del arte es qué vendes y cómo la subjetividad de lo que vendes puede generarte un ingreso. Y hay diferentes tipos de ingresos, ¿no? El ingreso de corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y bueno, uno de corto plazo, si estuviéramos hablando de un pintor, pues un taller de pintura puede ser, organizar, sesiones de pintura, en fin.
clases de arte en línea se está dando mucho también, como dedicarte a la educación. Y bueno, la venta de objetos de arte pequeños también puede ser, ¿no? Y uno de los temas que va dentro de estos, pues es, dentro del arte, es la creación. ¿Qué estás creando y qué es lo que tú estás haciendo para que esta creación, pues, sea parte de, ¿no? Y puedes tú crear de diferentes, fotografía, escritura, pintura, dibujo, arte de instalación, arte conceptual, en fin, hay muchas formas de verlo de ahí. Pero la creación del arte tiene mucho que ver también con lo que a ti te está apasionando y lo que te está gustando. Pero de ahí te puedes quedar 10 años, 20 años, 30 años, 40 años y no hacerlo sustentable. O vamos a decir de esta forma, tener un trabajo formal o otro trabajo y tu arte nada más estarlo de una otra forma en casa, haciéndolo en situaciones, muy sencillas, muy básicas, en fin. Entonces, la primera etapa, pues, es la parte de la creación. Pero lo que viene y lo que creo que es lo más, difícil a veces, es la promoción y la exposición del arte. A veces, se tiene que entender que tienes que buscar puntos para poder mostrar tu trabajo, ya sea digitalmente, ya sea físicamente o donde estés, pero se asemeja mucho a lo que se hace en la empresa en realidad. Tienes que buscar puntos de venta, promoción para que te conozca este cliente que aprecia o que de una otra forma pues le puede dar un significado a lo que tú estás haciendo. Y bueno, y el coco de todo, incluso de las empresas, es la venta, ¿no? ¿Cómo le das una venta? ¿Cómo le das un seguimiento a los prospectos, contactos, clientes? ¿Cómo de una otra forma tú generas más ingresos para tu negocio o cómo generas más activos? Entonces, digamos que estos tres aspectos son la parte importante. Ahora vemos desde el otro punto de vista el tema de los procesos, ¿no? Una empresa tiene cuatro procesos que son recursos humanos, el proceso de operaciones, el proceso comercial, el proceso de administración. Y estos cuatro procesos tienen que ver en recursos humanos, el reclutamiento, selección de personal, integración de empleados, gestión, en fin. ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Que realmente también vender arte es generar proyectos que pueden generar una empresa o que pueden generar un sistema para poderlo hacer sustentable. Entonces, realmente entender que, por ejemplo, en operaciones, pues ustedes saben, desde que crean una fotografía, desde que crean una obra de arte, pues hay un proceso que implica el producción, o sea, tiempo, ¿no? Y bueno, pues, pero siempre hay que ver, pues, dos temas que son claves para que el arte se pueda, de una otra forma, vender, ¿no? Y es precisamente, pues, la venta, el área comercial y la parte administrativa. Creo que es muy interesante incluso saber cuál es el costo de lo que tú estás haciendo. ¿Qué estás invirtiendo en tiempo? O sea, si estás invirtiendo 10 horas, 20 horas, ¿cuántas horas estás invirtiendo tú? ¿Y cuánto debe de ser lo que debes de cobrar? ¿Y cuánto están dispuestos a comprar lo que tú estás haciendo? Entonces, son dos procesos que van muy dirigidos para la venta en el arte. Entonces, si no entiendes la parte financiera, pues puedes dar apreciaciones económicas y decir, oye, esto vale tantos de miles de pesos, pero realmente tú te quedas pensando, oye, ¿realmente es tan rentable como lo estoy diciendo? Y bueno, pues en este sentido, pues son estos dos procesos, la parte comercial y la parte administrativa. Ahora, en la venta, precisamente, tanto en una empresa como en un autoempleo o con un proyecto de arte, pues tú tienes que ver que tienes que hacer una prospección. ¿Y qué es una prospección? Es buscar dónde está tu cliente, dónde está la persona que tienes que te va a valorar ese producto, ese servicio que tú tienes. Y por otro lado, pues tenemos también el tener contactos, tener redes, tener clasificación de nuestros prospectos, contactos y clientes. Es decir, bueno, ¿quiénes son los que realmente me deben de comprar esto y en dónde están? ¿Pueden estar en Tabasco? No, a lo mejor pueden estar en la Ciudad de México, pueden estar en alguna otra parte
de Europa, o pueden estar en algún lugar específico donde se valore. Entonces, hay que tener también en la prospección, o sea, tú haces una prospección, tú buscas cuál es tu cliente, pero también geográficamente tener las relaciones y tener esa clasificación. Y de esa forma, pues tener ahí la presentación, tener una forma de demostrar tu arte. Yo creo que hay muchos temas como, por ejemplo, las redes sociales, donde tú te metes a redes sociales y encuentras arte, ¿no? Y puedes encontrar y decir, oye, yo quisiera encontrar este cliente, este prospecto que valore lo que yo estoy haciendo. Bueno, pues las redes sociales nos dan la gran oportunidad de contactar con diferentes. Y bueno, y todo esto significa ventas, ¿no? Como la administración de prospectos, contactos, clientes, darle seguimiento a quién es tu cliente y de una otra forma, ya cuando vendes tu arte, pues darle una postventa. Esto es en general la parte comercial. Pero entendiendo este punto, entendiendo que hay que registrar que todos los contactos que nosotros tengamos sean contactos calificados o cualificados. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy vendiendo lentes, pues que estas personas necesiten lentes o que aprecien el valor de un cierto lente. Entonces, entendiendo ese punto, pues ya tú puedes ir viendo cómo vendes o cómo empiezas a generar esa sinergia para poder comercializar mejor. Y hay un proceso que se llama IDA, atención, interés, deseo y acción, que lo que busca, pues es básicamente, pues, generar la atención de esos contactos que tenemos, de esos prospectos que tenemos, saber el interés, si realmente podemos despertar el interés, si está en lo que a ellos les duele o en lo que a ellos les da un beneficio o una satisfacción. Puede ser, por ejemplo, en el tema de arte de estatus, puede ser algún beneficio que tenga que ver con su, ¿cómo es que se llama? Con su valor apreciado como persona, en fin, y que aumente su valor, su autoestima, eso podría ser algo de interés, ¿no? Y el deseo, pues es básicamente, precisamente, cómo tú despiertas y dices, oye, mi arte te puede ayudar para satisfacer o un deseo o una necesidad. Y bueno, la acción ya es la venta en sí, es decir, yo cómo empiezo a decir, oye, ¿sabes qué? Tengo este producto o tengo este servicio, ahora cómprame, ¿no? Yo tengo esta satisfacción contigo, puedo desarrollar esta satisfacción y así. Entonces, la venta, en fin, es un proceso. Lo que quiero llegar con esto es que la venta es un proceso. Y como proceso, tú tienes que no desanimarte, sino analizar qué es lo que estás haciendo para vender el arte que estás haciendo. Entonces, a veces no vendemos porque no es ni el cliente, no es ni la persona a la que estamos contactando y tampoco le estamos diciendo por qué, o una necesidad o un beneficio, no le estamos levantando el interés. Y bueno, y también ver si el proceso no tiene que ver con que a lo mejor no le estoy dando seguimiento a ese contacto, prospecto que tenemos. Entonces, desde este punto de vista, desde estos dos temas, que tengo empresa y tengo arte, bueno, pues si ya tú lo ves ahora con una empresa socialmente responsable, una empresa que tiene que ver con acción social, una empresa que es transnacional por lo regular, pues lo que busca aquí es, por ejemplo, una empresa que tiene acción social es cómo hace eficiente recursos, por ejemplo, en el tema ambiental tú puedes hacer arte. Tú puedes llegar a una empresa que tiene temas de responsabilidad social diciendo, oye, yo puedo hacer arte con los residuos, con lo que estamos reciclando, con lo que estamos haciendo. Y bueno, pues también puedo hacer, vender mi arte con estas empresas que tienen un compromiso de impacto ambiental. Entonces, pensándolo de esta forma, tú puedes enganchar lo que está haciendo ya la empresa, si está viendo temas de reciclado, está haciendo temas de educación, tú puedes llevar tu arte y decirle a la empresa, oye, yo te puedo ayudar con tus procesos y de todos los que son desechos que tienes la empresa, puedo generarte arte, fotografía, pinturas, etcétera, etcétera. Eso en las empresas actualmente, pues están buscando una nueva oportunidad para transformar todo lo que tiene que ver con sus residuos.
Es decir, por ejemplo, hay un tema que se llama economía circular, donde la empresa trata de eficientar todos sus desperdicios para buscar precisamente la reducción de residuos, la innovación, etcétera, etcétera. A través del arte tú puedes hacer eso. También puedes tú externamente, no solamente incluso dar clases de arte, de fotografía, de pintura, de poema, etcétera, etcétera, sobre el medio ambiente, puedes ayudarle a la empresa a mejorar la reputación de la empresa. Si hay una empresa que se consumió en incendio, en una bodega y pasó algo muy grande y todo, bueno, tú podrías ayudar acercándote a tal empresa y decirle, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estos productos que tienen que ver para la transformación de tus desechos, de lo que tú estás haciendo. Y con lo que te voy a dar de educación ambiental, con cuidado del medio ambiente en tus bodegas y todo lo demás, como un programa educativo, ¿no? Y con el enfoque del arte, tú puedes darle la vara a la empresa para decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a mejorar un poco lo que la percepción tiene la gente de la contaminación que estás haciendo. También le puede ayudar a la empresa a la mejora de la reputación. Regulaciones y sanciones que tenga la empresa, riesgos que tenga la empresa. En fin, podemos estar hablando acerca de aires acondicionados con arte, o sea, transformados en arte. Aires acondicionados que estén de una otra forma, pues ya reciclados, transformados, o material que la empresa ya no ocupa, ya no necesita, se puede llevar arte y tú puedes acercarte con una propuesta nueva dentro de la empresa. ¿Por qué es nueva? Porque la empresa pues no tiene tiempo para cómo está haciendo su impacto ambiental, pero tú puedes transformar desde el arte con lo que tú haces de habilidades y decirle, ¿sabes qué? Yo te hago un programa de 4 meses, 5 meses, donde te voy a dar a ti unas herramientas para que la gente aprenda del ambiente, pero también lo vea desde el arte, desde la conexión, desde la fotografía, desde la poesía, desde la pintura, desde la educación artística, en fin, ¿no? Teatro, lo que tú consideres, se puede vender así. Realmente son puntos que pueden ser viables. También, por ejemplo, de empresas que tienen estos temas de responsabilidad social empresarial o empresas que tienen impacto social, tienen un tema que les llaman gobernanza, que viene siendo valores y principios. Todas las empresas tienen reglamentos internos, códigos de conducta, tienen lo que tiene que ver con su filosofía corporativa. Imagínate una obra de teatro hablando de la filosofía corporativa. Eso en un video, en una transformación digital, donde llegue a todas las empresas, donde puedas transmitir la comunicación acerca de la transparencia de sus operaciones, los riesgos, la cultura corporativa en una obra de teatro, eso es algo novedoso. Las empresas ya lo hacen, las empresas ya hacen videos corporativos, pero tú puedes hacer cultura organizacional a través de este tipo de cosas. Esto externamente, imagínate ahora, si tú eres una empresa o ves que esa empresa es transnacional o que tiene fondos internacionales, pues ¿qué va a pasar? Que va a atraer inversionistas. O sea, estoy cuidando el arte de Tabasco, estoy cuidando el arte de los pintores, de los artistas, etcétera, etcétera. Entonces, para la empresa hacia afuera es una reputación para los inversionistas, es decir, estoy haciendo este rescate del lenguaje que hay, de las etnias que hay en Tabasco, de la cultura, etcétera, etcétera. De hecho, ahorita en los proyectos que se están haciendo en el istmo, en el corredor que se está haciendo transatlántico, le está pidiendo gobierno federal a cualquier empresa que diga cómo va a impactar a 6 años. Es decir, o sea, sí te voy a dar un espacio para que tú estés en estas naves industriales donde vamos a transportar del Océano de México al Pacífico, pero necesito que tú me digas cómo vamos a contribuir a la cultura. Bueno, ahí hay una área de oportunidad para las personas que venden arte. Entonces, y para los inversionistas y para la gente que necesita y que está comprando actualmente. Lo que quiso el gobierno fue que no hubiera especulación, que no se compraran los lotes y que se especulara para subirle dinero. No dijo, vas a comprar un lote y me vas a decir qué vas a hacer, pero qué vas a hacer con la comunidad a 6 años. Perdón. Entonces, en el rescate de esta situación, tú puedes vender tu arte así, ¿no? Mejorar la reputación, ayudar a las empresas a que mejoren los inversionistas
y una buena relación. Le llaman stakeholder a grupos de relación que son personas o gobierno, proveedores o clientes. O sea, imagínate ahora los clientes de la empresa diciendo, oye, esta empresa está apoyando el arte de Tabasco. Entonces se puede desarrollar un producto específico así. Hay que entenderle porque es una rama muy especializada, vamos a decirlo de esta forma, pero se puede vender el arte de esa forma. Ahora, socialmente, imagínate un clima interno dentro de las empresas, un clima interno malo, un clima interno tóxico, un clima donde todos se pelean. Bueno, esto puede, a través de lo que tú haces de arte, puedes manifestar el bienestar del empleado, como por ejemplo fotografías familiares, cosas que tú puedes ayudar para que mejore la familia dentro de la empresa, a través de la fotografía, poesía, escritura, obras de teatro, pintura, en fin. Puedes hablar de la diversidad e inclusión a través del arte dentro de la empresa. Puedes hablar acerca de un taller de pintura o de poesía para el desarrollo profesional, para desarrollar dos cosas que ocupa la empresa. Comunicación efectiva. Hay muchos problemas de comunicación efectiva. Es decir, que la comunicación efectiva a veces falla mucho en las empresas. Hay muy malos entendidos, ¿no? O la salud emocional. ¿Y cómo puedes tratar la salud emocional? Puedes tratarlo a través de pintura, baile, danza, etcétera, etcétera. Y tú puedes desarrollar un programa específico para salud emocional, por ejemplo, ¿no? A través del baile, a través de, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra forma. Y bueno, por último, pues externamente, lo que vemos que las empresas hacen, que es el voluntariado. Hacia afuera una empresa puede hacer un festival de baile. Lo han hecho con los temas de maratones, carreras. Eso es muy común. Pero tú lo puedes hacer a través, ok, el maratón de baile, a través de esta empresa que lo empuje en esta área. Imagínate poner en comunidades, vamos a hacer un festival de baile, un concurso de baile, etcétera, etcétera, por hablar de una zona artística, ¿no? Pero tú le das a la empresa una herramienta para generar mejor marca social, apoyo a la comunidad y apoyo al arte. Entonces, ayuda a su riesgo reputacional, porque imagínate, dicen, oye, de esta empresa que está quemando bodegas, a esta empresa que no le interesa o que sí le interesa a la comunidad donde estoy operando, a una empresa que sí se compromete por rescatar el lenguaje que hay dentro de la comunidad o las tradiciones que hay dentro de la comunidad. Es diferente. Entonces, pero la cuestión es plantearlo. Aquí yo creo que les quiero proponer es, entendiendo estos dos puntos, ok. Tú como arte puedes hacer diferentes cosas. Tienes un proceso desde tu creación, pero viene lo difícil que es la venta y vivir de tu arte. La empresa tiene cuatro procesos: personal, valores, operaciones y administración. Ok, en esos cuatro procesos tú puedes vender un programa de capacitación, un servicio, un producto. Si se me acerca Navidad, si se acerca Año Nuevo, las empresas consumen cosas especializadas para darle a sus clientes y darle a sus propios colaboradores. Y tú puedes llegar a una propuesta con, ok, estos son regalos navideños, estos son las cosas que estamos vendiendo y así. Entonces, formalizarlo necesariamente necesitas tener, pues básicamente, un proceso de ventas y un proceso de entender que puedes hacer una sinergia con la empresa entendiendo que hay procesos dentro de la empresa que te pueden servir a ti para que conectando con esos procesos que tiene la empresa, cuidar a su personal, imagínate, cuidas a tu personal a través del arte, desarrolla, ok, fomenta los valores a través del arte, ayudas a vender reputación a través de la empresa, a buena sinergia con la comunidad, ok, y bueno, ves que esto le puede ayudar a la empresa a mejorar su impacto interno y externo, pues tenemos ahí un tema. Pues eso es básicamente lo que yo les quería plantear. Les agradezco mucho por atenderme. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra dinámica. Les voy a dejar aquí mi número de WhatsApp cuando gusten poder tener más información. E incluso podría darles el proceso en Excel de lo que tienen que llevar a cabo y cómo aterrizarlo. Pero todo es un sistema. Lo que quiero llegar es que todo tiene que ver con un sistema, tiene que ver con entender a qué juego estás llegando y poderle darles algo que sea necesario y relevante para la empresa.
Pues muchas gracias, aquí estamos. No sé si hay alguna como interacción o algo más, pero pues esto es lo que yo les quería platicar un poquito de la venta y el arte. Pues solo agradecer al licenciado Fidel Alejandro Reyes López su destacada participación en esta conferencia denominada Comercializando el Arte con Responsabilidad Social que organiza la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Y pues también de igual manera agradecemos la gentileza de todos ustedes quienes nos acompañan a través de las diferentes plataformas digitales. Les recordamos que el día de mañana continuamos con la conferencia La voz de las manos de las mujeres que hablan en Tzotzil. Y les invitamos a continuar también con la programación de la tercera semana digital de la economía creativa del 4 al 8 de septiembre en todas las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Nuevamente agradecemos al licenciado Fidel Alejandro Reyes López por su destacada participación en esta conferencia de la semana digital de la economía creativa que organiza la Secretaría de Cultura de Tabasco. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.